Hello, hello. Good evening. Good evening, everyone. Can you hear me? Yes, good evening. Okay. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Estaba teniendo problemita para entrar a Zoom. Se me desconectó. No sé si verificaron que se me desconectó. Pero bueno, ya estamos por acá, ¿verdad? Justo a tiempo. ¿Cómo están todos? Nice. ¿Nice? ¿Ya mejor, Yanira? Sí. Yo estaba incapacitada, hasta ahora regresé a trabajar. Ok, pero no era por lo de la vacuna, no. Varios era pidieron... algo más. Ah, ok, pero ya mejor. Sí, tuve 29 días incapacitada. Wow, pero ya se ve mejorcito, ya se ve más alegre, sí. Un poquito. Ok, sí, claro. Ya va a estar mejor, Yanira. Y los demás, por ahí me estuvieron pidiendo permiso, varios, que están con lo de la vacuna del COVID. Por eso se ve más, un poquito más vacía la clase. Ah, y de hecho, ¿verdad? Bueno, sí, quiero ver. Sí, estamos poquitos ahorita. Hello, William. Welcome. ¿Me escuchan? William. Yes. Ah, okay. Hello, hello. Good evening. Hello, good evening. Okay, hay varios con cámaras apagadas. Héctor, Elisa, Vidal, Ana, Claudia, Dina, Ruth, Elizabeth, welcome. Good evening. Good evening. How are you today? Good evening. Fine. Fine, very good. Recuerden que cuando no puedan asistir a la clase, ¿verdad? Lo importante es que usted pueda verificar la clase en la playlist. Ahí en el grupo está el link, ¿verdad? Usted le da clic al link y de un solo lo redirecciona a donde está la playlist de todas las grabaciones de las clases. ¿Quiénes ya pudieron verificar eso? Que están las grabaciones de las clases. Muy bien, muy bien. Hay algunos que no sabían, ahora me dijeron. Pero, ok, algunos están ahorita un poquito delicados de salud, por eso no van a poder estar en la clase, ya pidieron permiso, ¿verdad? Así que vamos a dar inicio. Este día vamos a tratar el tema sobre los números, pero pronunciación. ¿Quieren? Ya estuvieron viendo eso en la plataforma. ¿Cómo se pronuncian, verdad? No solo los números, sino que el stress. A eso se le llama stress, ¿verdad? El stress es como que nosotros en español dijéramos la tilde, el acento, ¿verdad? Pero en inglés se le llama stress. Entonces vamos a ver un poquito sobre los números, la pronunciación de los números, ¿verdad? En inglés. Vamos a ver. Casi todas las palabras llevan stress. Bueno, sí, solo las de una sílaba es que a veces no, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver algunos números de una sílaba. Por ejemplo, es one. ¿Sí? One. Ese es de una sola sílaba. No podemos decir, ah, lleva el stress en la primera sílaba o en la segunda. No, porque como es de una, one, ¿verdad? De un solo. Otro es two. 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 De una sílaba. Three. 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 Three es árbol. Three. Pero three. Sopladito, ¿verdad? Three. Three es otro de una sílaba. Que no podemos decir lleva stress, es una sola sílaba. Las palabras con una sola sílaba, no, el stress va de un solo, ¿verdad? Pero cuando decimos, por ejemplo, no sé si pueden ver mi pantalla. No. ¿No? Sí. No. ¿No? No. No, teacher. ¿No se puede? Sí, yo creo Hola, que Eli. No. ¿Hola? No, no sale, teacher. ¿No? Yo creo que... No, me dice que Zoom no responde. Cuando es así, Zoom se desconecta. Cuando no quiere compartir pantalla bien, es como que hay un fallo, ¿verdad? Es capaz, se me va a desconectar. Si se me desconecta, vuelvo a entrar. No se preocupen. ¿Hello? ¿Están por acá? Ok. Ok, ok, ok. Vale, pero si decimos, por ejemplo, el number 11... ¿Sí? 11. ¿Alguien quiere escribirlo en el chat? 11. Ahorita no los puedo ver, pero ahorita cierro esta pantalla. Ya no voy a presentar pantalla porque se me va a congelar. Estoy viendo que tiene problemas.
Ok, escriban todos el number 11 en el chat. 11. ¿Qué número sería el 11? 11. 11. Perfect. Ok, 11. Ok. ¿A dónde lleva el stress 11? 11. 11. En la primera E. Primera E. 11. Penúltima sílaba. Última, penúltima, antepenúltima. Hello, welcome. Ya vinieron varios más. Antepenúltima sílaba. Ajá. Empezamos de atrás para adelante, ¿verdad? Última, penúltima. 11. Ok. 11. Penúltima. Ok. Diríamos quizás que en la segunda E, ¿verdad? ¿Sí? Eleven. En la penúltima sílaba. Ajá, eleven. Penúltima. Le. Le. Ahí. Eleven. ¿Verdad? Todos pronunciamos eleven. 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 Ajá, eleven. 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 Ok. Eleven. 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 Siguiente número que van a escribir. Todos me escribieron bien. Muy bien, muy bien. Siguiente número. 12. 12. ¿Cómo es? Teacher. ¿Sí? ¿Quién me habló? Teacher. Dígame, Ana. Ana Lilian, ¿sí? ¿Escuchan a Ana Lilian? No. No sé si para hoy lo estoy haciendo desde mi teléfono, así. Oh, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No se preocupe, no se preocupe. Ok, 12. ¿A dónde lleva el stress? 12. 12. Ajá. Penúltima sílaba. En la penúltima sílaba. 12. O sea que esa es una palabra de varias. O sea que 12 es una palabra de varias sílabas. 12. ¿Qué dicen de eso? 12. Así suena. Ok. Así suena, dice Raimi. Chicos, ¿de cuántas sílabas es 12? 12. Una pareciera que de una, teacher, pero la pronunciación suena de una. Ah, recuerden que las sílabas es por sonidos. Las sílabas es por sonidos, no es por escritura. 12. En la penúltima sería, teacher. De una, 12. Sí, sería de una sílaba. Escuchen lo que está diciendo William. Oh. Es de una sílaba. 12. Sí, 12. Ok. 12. 12. Usted para clasificar las sílabas tiene que escuchar cuando la pronuncia. ¿Sí? Cuando usted pronuncia la palabra, ¿cuántas sílabas le escucha? Todo va por escuchar, no por escritura. 12. Si usted la mira, va a decir 12. No, no lleva dos. 12. 12. 12. Entonces 12. El stress, ¿no? ¿Verdad? Es de una sola sílaba. ¿Estamos claros con 12. Eso? Yeah. ¿Sí? El stress dice que es la acentuación, ¿verdad? Es la mayor fuerza. La mayor fuerza de voz en las sílabas. Ese es stress. ¿Ok? Okay, okay. En español es como que fuera tilde, pero acá se llama stress. Pero tampoco es igual que en español, sino que ya se llama stress, ¿verdad? Ya es en inglés. ¿Está claro eso? Stress. ¿Sí? Stress. Ok, seguimos. Yes. 13. Escriban todos. 13. Teacher. Dígame. Teacher. Dígame. ¿Cómo se pronuncia esa palabra unida de sílaba de estrés? ¿Cómo se pronuncia? 13. ¿Cuál? 13. Lo que significa tilde o acento. 13. ¿Cómo se pronuncia? Stress. Stress. Sí, lo que dice sílaba, como sílaba. Ay, me Syllable. Ajá. No, 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 no. Syllables son las sílabas. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra? El stress es la mayor fuerza. ¿Dónde la hace? Stress. ¿Okay? ¿El tema? ¿Se llama? No, el tema es stress en los números. El stress en los números, ¿sí? En la mayor fuerza de voz en los números.
Ese es el tema. Si usted verificó la plataforma, ahí está el video. Y el muchacho explica sobre el stress, a dónde va la mayor fuerza de voz y va usando los números. Todas las palabras tienen stress. A menos, dije al inicio de la clase, que sean palabras de una sílaba. ¿Sí? Como ahorita estamos viendo. Dijimos un ejemplo de una palabra de una sílaba. 12. 1, 2, 3, 1, ¿verdad? Cuando llevan dos o más, hay que verificar, hay que parar el oídito, ¿verdad? ¿A dónde que lleva la mayor? Eso es lo que estamos practicando ahorita, ¿sí? El stress en los números. Stress en los números. Ahora, 13. ¿A dónde, chicos? 13. En la última. Team. En la última. Muy bien, era. Team. O sea, la última sílaba, pero si lo decimos en español, sería. Sí, ¿verdad? La última. La última, sí. 13. Sí, 13. La última. La última. Ajá. Team. ¿Verdad? Ahora, vamos a ver la diferencia entre 13 y 30. Coloquen 30. Por ahí Vidal tiene que ver cómo se escribe 13. Es como lo escribieron los demás. También Maggie, solo es con una N. Y sí, dos, se me fue ahí. Dos, el... dos E y una 30. N. Ahora escriban 30. 30. 30. Para hacer la TH hay que soplar, ¿ve? 30. Okay, como que te pone la lengüita en los dientes de arriba. Sopla. 30. Ok, ahora digan 13. 13. Okay, vean la diferencia. 13. 13 se alarga, ¿verdad? 13 se corta. 30. ¿Ok? En 30 se corta, 30. Hay un stop. 30. Entonces, 30. Esa es la diferencia entre 13 y 30. 30. ¿Sí? 13 y 30. 13 es 13. 30 es 30. Yo le pregunto, how old are you? Usted me dice, 13 years old, teacher. Ah, entonces me está diciendo que tiene 13 años. ¿Verdad? 13. Y muchos se equivocan en estos sonidos, porque del 13 al 19 llevan todos in, el stress en la última, ¿verdad? En cambio, los números pares lo lleva en la última, pero va con freno. 30, no, sorry, lo lleva en la primera. 30. Ahí vemos la diferencia. 30 lo lleva en la primera sílaba. 30. Y 13 en la última. 30. ¿Estamos? Yeah. 30. A William lo veo como. ¿Qué pasa, William? Las sílabas se cuentan de derecha a izquierda. Por ejemplo, las palabras agudas son las que se cuentan y van en la sílaba. La acción, por ejemplo. Pero en español. Oh, correcto, eso es lo que le pregunté a ella. Si en inglés es al revés, que se cuenta de izquierda a derecha. Es que acuérdense que aquí no vamos a tratar la manera de no mezclar el español, ¿verdad? Yo cometí el error en decirle, es parecido, ¿va? Pero no, ¿verdad? No es. Usted piensa en inglés ahorita, ¿verdad? Sí, si en español se cuenta de atrás para adelante, pues aquí no. En inglés no vamos a decir...
digamos, 30, que es la última, la Y, es, digamos, ah, esa es la, en español, ¿cómo última. Sería? ¿Cómo lo dirían ustedes? Si es Y, ¿es la primera o la última? Es la última. Es la última. Ajá, pero entonces, igual viene siendo en inglés, porque cuando nos preguntan en inglés, ¿en dónde escucha usted el mayor stress? Pero es que no decimos ni en la primera ni en la última. En inglés no decimos así, decimos en la Y, decimos en la I. En la letra, entonces. Ajá, en inglés lo hacemos así, de esta manera, ¿ok? Entonces, usted tiene que decirme a dónde escucha el mayor sonido. Me dice en la I, en la Y, 13, en la II, así, va por sílabos, sí, por sílabos, pero de letras, sílabas de letras, ¿ok? ¿Sí? Entonces, seguimos, para que vayan agarrando cómo es el ritmo, y luego usted solito lo va a decir. Siguiente número. Salgo yo. Sería 14. Escriban 14. Era Evin, ¿qué pasó con ese 14? Se le fue un dedo. Corríjalo. Sorry, teacher. Ok, corríjalo. Los demás están bien. Vale. Entonces pronunciamos todos. 14. 14. Ok, ¿en dónde escuchan? In, ¿verdad? In. Ajá, es el grupo de la teen, ¿verdad? Teen, ahí sería. 14. Tienen que practicarlo. Ahora escriban 40. 40. Lleva una U, Maggie. Ay, sí. 40, sí. Vidal, 40. 40. Escribió 14. 14 era la primera y la segunda, 40. 40. Ana Lilian lleva U. Sí, 40. 40. Digna lleva U. Es que quizás ahí por el error está en la página, en el ejemplo que nos dieron. Porque ya aparece. Permítame. No. Perdón, yo estoy mal. No lleva U, chicos. Quítenle la U, sí. Quítenle la U. Cori. Así como se escucha, así se escribe. Cori. Very good. ¿Ok? ¿Cuál palma escribir? Cori. Para que lo practique. Ahora repetimos. 40. ¿En dónde lo escuchan? 40. 4, ¿verdad? 40. La otra va más suave. 40. Ok, very good. Next number. 15. Oh, 15. 15, no. Si dice 15, está incorrecto. Es 15. Tienen que ir repitiendo. Porque 15. Yo después les voy a hacer un dictado. Yo voy a escribir y ustedes me van a decir el número. 15. Ok, está bien. Héctor, hay que corregir. 15. Los demás lo tienen bien. 15. 15. No se copien. 15. Ok, 15. Vale, repítanlo. 15. Ok, ahora, escríbame el número 50. ¿Cuál es el 50? 50. Muy bien. 50. Y díganlo. 50. Okay. Ok. Ahora digan el 14. No lo escriban, pero díganlo. 14. 40. 14. Dijeron 40.
No es 14. 14. Ok. El 15. 30. Miren, ya les voy a ir preguntando uno por uno. Aquí estoy anotando quiénes se equivocan. Ok, next. 30. Muy bien, practíquenlo en lo más que puedan. Siguiente, ¿qué van a escribir? 18. Muy bien. Ups, Héctor, hay que corregir. Es GH, G-H-T-E-E. GH, acuérdense todos, GH, no es GTH, es GH. Vamos a ver quién más. Ok, los demás también. 18. Ahora, escriban 80. 80. No lo diga. Escriba. Cuando diga decir, lo dice. Cuando diga escribir, escribir. Voy a evaluar dos cosas. Vamos a ver. 80. Muy bien. 80. Bye. Ahora. Siguiente. 20. Escriban el 20 en inglés. 20. Ok. ¿A dónde lleva el stress? 20. Ok. Ahora, escriban 21. Ahora díganlo. 21. Fácil, ¿verdad? Suena fácil. Le voy a poner un difícil. Ahora repitan. 38. Hay que corregir Vidal. Solo Vidal ahorita debe de corregir. 38. Repítanlo varias veces. 38. Muy bien. Siguiente. 40. Ahora díganlo. 40. Ok. 40. Siguiente. 50. Muy bien, todos, muy bien. 60. ¿Qué número es 60, chicos? 60. Muy bien. 70. Ups, hay que corregir. ¿Quién era por ahí? Digna. Dije 70. Hay que corregir. Yadira. 70. El otro era 17. Este es 70. C. Lo lleva en C, el stress. Seven.
80. Muy bien, están bastante bien con la escritura de números. Muy bien, muy bien. Solo que los números siempre van, no van con capital letter, ¿verdad? Hay que recordar eso. 90. 90. Wow, sí que pueden. 90. O sea que ya están listos para un midterm test. No. Ya viene el midterm. Están cerca del midterm. Ya lo hicieron algunos. Creo que Elizabeth, ¿verdad? Ana Lilian ya lo hizo. ¿Cuánto tuvo Ana Lilian? ¿100? No quiere decir. 100, muy bien. Muy bien. Ok, siguiente. 100. 100. Uy. 100. Muy bien, Eraibin. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es que uno le copia al otro, ¿verdad? No, teacher. No puedo copiar en mi teléfono. Ok, ok. Voy a confiar. 100. Los ponen en internet. Siguiente. 170. ¿Cuál número es el 170? 170. Muy bien. Héctor, 70. C. C. Y el otro es 17. Esas diferencias son las que estoy practicando ahorita con ustedes. Quiero ver cómo está ese oído. 70. Ok. 133. Muy bien, William. Muy bien, Eraibin. Sí. Ay, los demás me van copiando ahí. Oh, tree con H. Ah, sí. Tree es árbol. Sí, se me quedó la H. Yeah. Ok, ok. Quería tomar cafecito, Lach. ¿Ya tomaron café? Ahí no. Está, Héctor. Lo agarré con las manos en el café. Ah, se mojó. Se mojó. Llovió. Muy llovió fuerte. Por su casa. No, aquí iba a llover y ya no llovió. No, vengo de San Salvador, entonces. Ya. Vengo hasta Huachapán. Híjole, cansado. Sí, pero mire, está haciendo el esfuerzo de seguir con la clase, lo felicito. Sí, 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 me muy gusta bien, mucho. Muy bien. Ok, 133. Ahora, siguiente. Ok, vamos a parar con la escritura de números porque veo que están súper bien, súper bien. Todos escriben, ¿verdad? No he verificado si todos están participando. Está escribiendo Aranza. A ver, vamos a buscar la participación de Aranza por acá. No, teacher. Ajá. ¿Por qué, Aranza? Me agarró la tarde. Pero hay que escribir, hay que escribir. Estamos en dictado de números. Luis, escribe poco, Luis. Okay. Oh, sí, sí, está escribiendo Luis. Vamos a ver quién más lo está escribiendo. Yulisa. ¿Por qué no escribe Yulisa? A ver, cuénteme. Estamos practicando ahorita, ¿verdad? ¿Yulisa? Yo creo que no conozco a Yulisa. ¿Ustedes la conocen? No. No, ¿verdad? No enciende la cámara y no ha participado. Ajá. ¿Será que existe por ahí Yulisa? Teacher, perdón, estoy desde el teléfono. Entonces aquí no sé cómo escribir. Pero okay. Sí estoy activa. Vaya, me llega, me llega. Vamos a ver a quién más vamos a regañar. Wilmar, no está escribiendo Wilmar. Wilmar, está por ahí. Quiero escuchar su dulce voz. Wilmar. Wilmar a la una, Wilmar a las dos. Nada.
Edwin Marroquín. ¿Quién será Edwin Marroquín? Nice to meet you, Edwin Marroquín. No lo conozco y no escribe tampoco en el chat. Vamos a reportarlo en el grupo. No, ¿verdad? No, la idea es de que participen, chicos. Quiero conocerlos también, ¿verdad? ¿Digna? ¿Digna no está escribiendo? Oh, sí, sí, sí. Escribió por ahí uno. Vamos a ver qué más escribió. Solo una vez escribió Digna. Ah, no, dos veces. Claudia, ¿quién es Claudia? Good evening, Claudia. Nice to meet you. Hello. Hola, Claudia. Ya la conozco, Claudia. Ya ha encendido su cámara. Sí. Mire que William y Eraibin y Héctor y todos los chicos quieren conocerla. ¿Verdad es que no la conocemos? No la conocemos. Tampoco conozco a Yulisa. Vamos a hacer presión, presión, presión para que encienda la cámara. Menos la va a encender. Vaya. Chicos, participen. ¿Verdad? Vaya. Ahora voy a hacer otro tipo de dictado. Yo voy a ir diciendo el número y usted me dice el momento o el lugar en donde encuentra el estrés. ¿Sí? Vamos a ver. Usted lo va a escribir acá. Por ejemplo, si yo les digo 13, ¿ok? Yo digo 13, usted me escribe a dónde escucha el estrés. Ajá, sí. Así. Así. Muy bien, Eraibin. Muy bien, Héctor, Maggie, Claudia. Ah, está escribiendo Claudia. Welcome. Yanira, Elisa, muy bien. Julisa, ¿ok? Así vamos a ir practicando. Vale, ok. Palabra 30. No voy a decir si está bien o mal, porque si no se van a copiar. 30. Hasta el final voy a decir a dónde lo lleva y si lo escribieron bien. Escriba. No, solo tiene que escribir en dónde lleva el estrés, Yanira. No toda la palabra, solo dónde escuchó el estrés. Vale, vamos a ver. Voy a revisar. Se escribe T-H-I-R, ¿ok? T-H-I-R, así como lo hizo Eraibin al inicio. Elizabeth, hay que corregir. Vidal, hay que corregir. Julisa, hay que corregir. Y ahí los demás están bien. Ah, Yanira también. Third, third, así. Third, ahí llevaba el stress, ¿verdad? Third. Siguiente. 14. Una vez la voy a decir. Ok, todos bien. Súper, súper. Siguiente. Lleva dos sílabas, Yanira, ¿verdad? Fif es la primera, chi es la segunda. Hay que escribir por sílabas, ¿sí? Fif, F-I-F sería. Pero yo entendía que es en la vocal, en donde va el acento. Ajá, por eso, pero extrae la sílaba, ¿sí? Dividido por sílabas. Uh-huh. ¿En cuál vocal de la sílaba? ¿Sí? Son grupos de sílabas. 50, ¿verdad? 50. 50. Ok, siguiente.
40. Sin U dijimos, ¿verdad? Sin U. Hoy sí. Y Luis, Dog quería poner Luis. Doggy quería poner Luis. Ok, se le fue, se le fue, se le fue. Vale, ponga bien. Four. Esto, muy bien todos, muy bien. Sin U, sin U. 40. Ok. Siguiente. 40. Twenty. Fuen sería, bien, porque ese es mi primer grupo, fuen. Y en la segunda sílaba, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, creo que estamos súper bien, súper bien. Vaya, ok, ahora nos vamos a ir, déjeme ver. Con los números estamos súper bien. ¿Qué tal si les escribo palabras? Si, digamos, yo les digo, education. ¿En dónde está la sílaba? Education. Sí, no escriban toda la palabra, solo la sílaba. ¿Dónde lleva el stress? Ajá, ya hubieron dudas. Education. Education. A ver. Y yo con la última. Education. Education. Entonces diría education. No. Education. ¿Qué? Muy bien. Education. 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 Va, siguiente palabra. Otra difícil le voy a poner. Quiero poncharlos porque saben mucho ustedes. Ustedes ya deberían de estar en nivel intermedio. Ajá. Ya casi vamos a llegar. Siguiente, ya van para allá. Primero Dios. Siguiente, delicious. Delicious. No escriban toda la palabra, solo la sílaba donde va el stress. Delicious. ¿No les pasa que cuando dicen la palabra, un adjetivo, imaginan algo? ¿Qué imaginaron? Un chile. Yo imaginé café. Delicious. Yo sorbete. Postre. Un cheesecake. Ah, sorbete. Un café, un café. Están como niños ustedes. ¿Qué dijeron? Un cappuccino. Delicious. Vamos a ver. Americano. Somos niños. Somos niños, dice. Ya lo va a oír la esposa, le va a hacer chiste. Espérenme, que alguien puso education. William, no, la palabra no. Entonces, education lo llevaba en... No era education, era delicious. En... Lee. Delicious. Porque si no dijera... Delicious. Lo que pusieron Sean, no. Delicious. Se escribe, sí. Ah, casi todos pusieron Lee. Muy bien. La última palabra. Porque con números ya vi que estaban súper bien. Los números se sintieron fácil. Otra palabra. Professional. No lo diga, Maggie. Ay, perdón. Espérame. Solo, por eso lo digo una vez.
para que no, porque si lo repito muchas veces van a identificar. Yo creo que la primera, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Ah, esa estaba fácil. Sí, muy bien. Fe. Ok, una más. Una más. Permítame que perdí mi página. ¿Dónde tengo eso? Ay. Permítame. Me salí. Homework. Y ya le voy a dejar homework. Una difícil le voy a dejar. Homework, como el de Harry Potter. ¿Cuántas sílabas lleva la palabra homework? Homework. ¿Lleva dos? Si usted solo pone homework, entonces lleva tres. Lleva dos. Está dividida por home y por work. Entonces, o es home o es work. Felicito a los que pusieron home, porque si lleva ese work, dijera homework. Y no es homework. Homework. Es homework. Homework. Ajá. ¿Ya comprendieron cómo es esto? ¿Sí? ¿El tema? ¿Identificaron sílabas? ¿Sí? ¿Todavía no? ¿Sí? Muy bien. Me gusta. Son bien buzos. Vaya, chicos. Miren, en la plataforma, eso es lo que sigue. Después del video donde habla del stress en los números, sigue un knowledge check, creo que va. Ahí es donde usted va a hacer los ejercicios parecido a esto que está. Todavía más fácil quizás. Yo siento que la plataforma está bastante fácil. Entonces, creo que es como más complicado a veces unas cosas que les pongo acá, ¿verdad? Y las hace. Entonces, la plataforma, usted relájese y hágala, ¿verdad? Entonces, creo que después va el knowledge check de este tema, ¿verdad? Y le voy a dejar una tarea. ¿Ok? Tarea extra. Yo voy a mandar al grupo de WhatsApp ahorita una hojita. Es una captura de pantalla. Ahí en esa hojita usted va a ver puntitos. Entonces, usted va a seleccionar ¿cuál de los tres? Cuatro opciones con puntitos, ¿sí? Digamos que está homework, hay dos puntitos. Hay otra con tres y otra opción con cuatro, digamos. Usted va a circular, ¿sí? Circule, ¿cuál de esos es el stress de homework con puntitos? Está el puntito más gordo, que es donde va la mayor fuerza, y los otros que van más pequeñitos, ¿sí? ¿Sí me comprendieron? La voy a enviar ahorita para que ustedes puedan ver. Todos tienen ahí su teléfono. No lo sueltan, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Usted circule allí, en este papelito. De las opciones que están, la 1, la 2, la 3 o la 4, ¿sí? Donde va el puntito más gordito es donde va la mayor fuerza. ¿Ya lo recibieron? Pónganme todos una manita ahí en el grupo, Quiero verlos ahí presentes. Que ya lo recibieron. Eso. Wow, les voy a robar ese finger, Maggie. Me gustó. Manden iconos. Era Ivy, pórtese bien. Vaya, ok, solo ellos la han recibido. Felicito a Julio, a Maggie, a Claudia, a Ivy. No sé quién es, el que tiene un ojito apachadito. Aranza, muy bien. Rafa, Elizabeth, Vidal. Gadis Love, no sé quién es. Brian, ¿es Brian? Yara, ok.
Vaya, chicos, le voy a robar los 5. Ya, minutos. Teacher. Vaya, ok, póngame ahí que ya lo recibieron. ¿Sí comprendieron la tarea? ¿Sí? ¿Dudas? Sí. Aclárenlas ahorita. Porque en el grupo después se satura ahí todos preguntando al mismo tiempo. Pregunten, teacher, pregunten. Teacher, solo dígame. Una pregunta. Dice que el puntito gordito es el de la... El más gordito es donde va la mayor fuerza. El stretch. Ajá, usted lo va a hacer por aparte y me lo envía, no en el grupo de WhatsApp. Por aparte. Lo va a hacer. Me lo envía por aparte. Yo voy a recibir esa tarea en WhatsApp. La captura. ¿Sí? Ok. A mi número de teléfono. No, no lo voy a enviar en el grupo porque le van a copiar. Perdón, dígame, no William. ¿No entendió, Hola. William? No entendí. Vale, le voy a hacer un dibujito aquí. Digamos que este cero. Permítame. Ah, no, es en la segunda. Vale, si yo digo la palabra education. Ahí lo envié en el chat. Education. Tiene 4 sílabas. ¿Verdad? Usted me va a decir. Donde va el más gordito es la mayor fuerza. Digamos que están estas opciones, William. Están esas opciones. Uy, esa se me fue. No lleva este. Ese, ya ve. Están esas 3 opciones, William. Usted tiene que seleccionar cuál es. Education. La 1, la 2 o la 3. Capir. Ah, ok. Y eso es lo que vamos a cerrar en un círculo. ¿Va a circular o va a subrayar? Como usted quiera. Circule mejor. Ahí hay opciones, ¿verdad? En el teléfono con colores. Ajá. Entonces circula cuál opción es la correcta. ¿Sí? Pero vaya viendo las sílabas. Los puntitos son las sílabas. Education. Era la más grande. ¿Verdad? Que me dijo William, está molestándome, ¿verdad? No. Que cabal ahí en el qué. Le voy a bajar puntos, William. ¿Por qué? Todos se ponen a reír. Ay. ¿Estamos claros, sí? ¿Eraimi? ¿Quiere bromear también? No. ¿No? No, teacher. No teacher, quiero que me baje puntos. Teacher, ¿y ¿Sí? en el caso de que sea solo una sílaba? No, yo todos los no, ejemplos. No, yo creo que no van de una sílaba. Ah, perfecto. Déjeme ver. Gracias por confirmar todo con su dedito. No es de una sílaba. Oh. Ajá. Está rabbit, es de 2. Crazy también. O sea que, ajá, no hay de una sola sílaba. Perfecto. Ahí circulan, ¿verdad? Cuando ya lo tengan listo, me lo mandan a mi número. De 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ustedes, chicos, les voy a decir una cosa. A las 7 de la noche, 7 y media, ya cuando ya vamos a empezar la clase, empiezan a mandarle un montón de mensajes todos. Tienen que hacerlo durante el día, ¿verdad? Porque ya cuando va a empezar la clase, casi no lo reviso mi celular. No le voy a poder contestar. ¿Estamos? Sí, ya faltan minutitos, 5 minutos. ¿Preguntas? ¿No? Vale, vamos a verificar el knowledge check. Faltan 5 minutos. Me ayuda Maggie, por favor. Usted va a abrir su knowledge check y va a compartir pantalla para que todos veamos que está bien fácil el knowledge check y que puede ir a la plataforma y completar usando lo que vimos ahora en la clase, ¿verdad? No hay por qué tenerle miedo a la plataforma, los que no han avanzado, ya tendríamos que ir por el 3. Este tema es el 3.7, si mal no recuerdo. 3.7. ¿Sí? ¿Todos ya llegaron a este tema? ¿Sí? Yanira me dijo que sí, ¿verdad? Al inicio de la clase, que ya había visto eso. Y alguien también me dijo que ya hizo el midterm. Sí, teacher, ya terminé. Ana Lilian, la felicito. Muy bien. Tome, le voy a dar su diploma. Ah, démelo. Okay. No, muy bien, Ana Lilian. Ya hizo el midterm, está bien. Si usted se cree capaz, puede irlo a hacer. Pero si quiere medio repasar, hágalo también. Sí, está fácil. Maggie, ¿me comparte pantalla, por favor? Está fácil, dice Ana Lilia. Muy bien, Ana Lilia. Es de todos los temas, ¿verdad?
Es de todos los temas hasta el W question. De la, hasta la W words, ¿ok? Questions or words. Word question. Ajá. Entonces, miren, ahí está un repaso. Gracias, Ana Lilia. Ahí está un repaso. Knowledge check. Complete the conversation with W question by selecting the correct question. Pero este, no. No, ese es el midterm, creo. No, ese es el knowledge check. Tendría que ser, ahí está, syllable stress. Es el 3 punto, para atrás. No, 3.5 creo que era. Ahí está, 3.6. Ese es el video, miren chicos, de la clase de ahora. 3.5. Ah, no, 3.6. Syllable stress. Sí. Ese video trata de lo que yo les estuve explicando ahora, ¿verdad? Porque a veces cuesta escucharle al muchacho, ¿verdad? Cuesta escucharle. Entonces, ya con esta clase creo que quedamos claros. Y la tarea, entonces después de eso, hace el knowledge check que está en el 3.7. ¿Me ayuda Maggie, por favor? 3.7. No, dice lesson objective. Es 3. Ah, no. Entonces, no van a hacer ejercicio de stress. Estos son los números, ¿sí? Sí, mañana vamos a repasar esto. Talk about your age and the age of relative and friends. La edad suya y la de familiares. Mañana, ¿verdad? Pero ahora quiero que practiquen lo del stress. Entonces, ¿nos detenemos hasta aquí? ¿Alguna duda? Estamos entonces en el 3.6. Pueden verificar este video o se va a la playlist y revisa el video de la clase de ahora, que es lo mismo. Usted decide cuál quiere ver. Vaya, cerramos el video, la presentación de pantalla. ¿Y no hay más dudas sobre la tarea? Durante el día hay que enviar la tarea, durante el día. Les voy a poner horario, fíjense. Después de las 6 de la tarde ya no la voy a recibir. Está fácil la tarea. Pueden hacerla en la mañana, a mediodía. Ok. Gracias, Maggie. Thank you, Maggie. Ok. Well, we finished the class. Ok. Any question? No. ¿Quién se compromete a hacer el midterm? Dice Ana Lilian que no llega hasta este tema que estamos viendo. Llega hasta la WH Words y todo eso ya lo vieron. Entonces puede adelantar, ir a hacer el midterm y luego seguir con el knowledge check de este tema que estamos viendo. ¿Verdad? Teacher. Sí, Ana Lilian. Llega hasta el 3.10. ¿El tema 3.10? Sí, es a doble, ¿cómo es? WH words. WH word question with B. Ah, with B. Pero entonces era 2.7. No, el 3.10. Acuérdense que vimos, ¿verdad? Las WH questions con B. Y también hemos visto preguntas y respuestas, yes, no questions with B, que es lo que vimos ayer. Ajá, pero luego se vuelve a repetir ese tema y ya luego es el examen. Ok, very good. Ok, quedamos hasta aquí. Me envíen la tarea. Teacher. Ok, ahí les respondo cuando me envíen la tarea de recibir. Ok, gracias. Okay. Feliz noche, vayan a descansar. Bye bye, night, see you tomorrow. Teacher. Good night. Bye-bye. Good night. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye.